Twist.io. Music licensing reimagined. List.io. I'm going all the way up. I'm going all the way up. I'm letting go in my heart. Of everything that holds me down. No, no. Music licensing reimagined. Music licensing reimagined. Music licensing reimagined. Artlist.io. Far away, far away, far away. Every moment I was spending on regrets was such a waste, such a waste, such a waste. Looking on the city lights. Music licensing reimagined. Look up to the sky and I got this relief inside. I'm going all the way up. I'm going all the way up. I'm letting go in my
¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo le andamos? Qué pena, pero hubo un pequeño error ya que me conecté y me di cuenta al final. Creo que no lo pillé porque como estaba pendiente de que el internet estaba como de las nalgas, pero ya se solucionó ese problema. Yo creo que podemos hacer stream bien hechecito hoy. Dos horitas. Vamos allá porque ya estamos en la parte final. Saludes al señor Chuy Hernández, el hombre Jesús Hernández. Buenas noches, hombre Jesús. Bienvenido al stream, si fuiste el primero. La cuestión ahora va a ser, hoy toca jefe final. Jefe final de esta vaina de Metroid Dread. Solamente nos falta matar al jefe final. No sé cuánto me gaste. Voy a creer que vamos a estar una hora aquí matando a este marica jefe. No sé cómo carajo matarlo. Me dijeron que por ahí que se le puede hacer unos counters. Entonces voy a tratar de jugar a los counters a ver qué pasa. Pues eso, por ahora hoy vamos a darle al jefe final de Metroid. Si lo pasamos, pues seguimos a otra cosita. Vamos a darle. Espérame porque cambié de pantalla. Ahora toca poner esta. Ya está. Ahí estamos. Ahí estamos. Y sigo sin que esto funcione. Maldita sea. Bueno, voy a tener que cambiar algo para que eso no funcione. No sé si haya manera de... Bueno, dejemos así por ahora. Seguramente no vayan a ver. Simón ya juega Smash o Mario Kart, carajo. Ah, pero con su avena porque todavía... Hay tanto por jugar. Hay tanto por jugar. Y ahorita viene Spider-Man el otro mes. 10 de octubre, Spider-Man. Spider-Man 2. El 10 de octubre. Así que... Vamos a darle. Vamos a darle a lo que toca ahorita. Hoy que es Metroid. Todo llegará a su debido tiempo. Espérame un segundo. Que aquí está viendo es que Naruto. A ver. ¡Ah! ¡Ay, no! Esperen. Cagué. Tenemos, porque si no nos sale con doble sonido. Listo. Listo. Vale. Continuar. La morfosfera. La morfosfera. Ahora sí. Sí, señor, viejo Axel. ¿Cómo vamos? Sí, señor. Ahora sí. Vamos para arriba, vieja. Chamu Charán. Enviando los datos. Parece que tu ADN Metroide te ha transformado en Metroide. En condiciones normales, eso ocurre en el momento de recibir la transferencia de ADN. Tus genes Tolha deben de haber retardado el proceso. Ojalá que hoy me quiten la insignia de moderador. Papá, la insignia de moderador no se quita. Usted la escoge. Si usted la quiere, aunque esto... ADN, no eres la tiene porque usted la quiso. Porque ya se la ofrecí y usted la quiso. Si quiere dejar de serlo, simplemente tiene que quitársela a usted mismo.
los o quiere que se la quite, también se la puedo quitar. Para considerar enemigos a los Mautin, eso me induce a creer. ¿No quiere ser moderador? Lo elimino ya mismo. Ahí está. Dice. ¿Dónde está? ¿Cómo es que llama? Se llama... venga, aquí está. Ahí está. Lo elimino ya mismo. Diga a ver, pues. Eliminado. Ya no eres moderador. Si lo quiero ya. Ya se la quité, listo. Es muy probable que la causa. Y si ahora sí podemos decir que Samus es la Metroid. De pico de cuervo, su presencia desató el instinto asesino Metroide. Ya no eres moderador, querido Chuy. Desde entonces, tu metamorfosis se ha acelerado y está fuera de control. Ahora eres una Metroide, Samus Aran. Tu mera existencia representa una grave amenaza para la galaxia. Pero no temas, aún puedes contribuir a la paz en la galaxia. Basta con que uses tus nuevos poderes como es debido. Has seguido mis instrucciones al pie de la letra, sigue haciéndolo, es así de sencillo. Tu desempeño en ZDR ha sido encomiable. Tal como esperaba, se activaron tus poderes metroides. Hice bien en perdonarte la vida cuando nos conocimos. Lo supe todo a primera vista. Ríndete y entrega tu poder. Mi plan es el único modo de poner orden. Chale, la quiere de nuevo, pero póngase serio. Póngase serio, mano. No toleraré que desobedezcas. ¿La quiere de vuelta ahora? ¡Ay, perro! No me di cuenta que me estaba pegando. ¡Puta! Vergas, se me olvidó volverme bolita. Qué pena. Sí, la quiero de vuelta, ya se la pongo, por favor. Empezamos fuerte. Sí, señor, ya empezamos fuerte. A ver. Ahora se la devuelvo porque me distraje. Porque ahora no lo veo. Buscar seguidores, dice aquí. Chuy. No me deja. Dice. Parece que tu adeptus, aunque no es mutes ahora, pero... ¡Perro! Yeah.
mierda. Tengo que adivinar cómo es el contest. Espérame, porque me cogió. Este man me cogió feo. Es muy fuerte, dice. Sí se puede. Sí, pues espérenme, a ver. Yo la vez pasada lo tenía diferente. ¡Eso era counter! ¡Puta! Puta, hice mal el counter. Pero ya le vamos cogiendo. Cuando saque la bola, tengo que cargar los misiles. Cuando vaya a sacar la bola, tengo que cargar los misiles para destruir la bola y que la bola me dé vida y misiles. ¡Uy, el counter, perro! ¡El counter! ¡Uy! ¡Uy, perro! ¡Perro! ¡Ay, me equivoqué, botón!
Era el counter, ahí era el counter. ¡Salieron alas a este perro! ¡Icono, viento! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, qué perro! Como mi papá cuando pierde el Cruz Azul. Bueno, es la primera vez que llegamos a esa, a ese cambio de fases, así que cojámosla con calma. Ya más o menos, sí, ya más o menos sabemos cómo es la vuelta. Yo quiero traer de botón. ¡Mierda! Así es esto, y mi insignia, espéreme. ¿Cómo se la pongo su insignia, Churi? Creo que era por acá. Ahí está.
Ahí le envié su invitación. Debe aceptarla para que le vuelva a salir su insignia. Ya está, Chuy. Ahí va su insignia. Este es un juegazo. Esta pelea de jefe es muy buena. ¡Perruncho! No, qué perro. ¿Cómo se le ocurre el juego aconsejar sobre puntos débiles cuando este compa no tiene puntos débiles? Ah, mierda. La cuestión es cómo voy a esquivar. Hay un poder que no sé cómo lo voy a esquivar, que es con el que me está matando, y es cuando me manda la ráfaga de disparos. Necesito saber, ese es el poder que me está matando. Ay, uy. ¡Bandingo! Es como una ametralladora así.
Uy, hijo de puta. No sea tan marica. Bueno, ya le voy cogiendo. Ya le voy cogiendo. Ya le voy cogiendo. Es que ahí no debí quedarme parado debajo de él. Pensé que ahí ya paraba. Que da la vuelta y él para. Dije, da la vuelta en círculo y él para. Y no, pues no, no paró. Ya. Ya le cogimos la vuelta a la primera fase. Vamos, hay que esperar a cogerle la vuelta a la segunda fase. Ay, fue puta. Ay, fue puta. La cagué. ¡Hijo de puta! Se me olvidó esquivar. ¡Uy! Me equivoqué. Lo hice muy antes. Puta. Ah, bolita, bolita, bolita. Date por vencido, es imposible, nada es imposible. Por algo Toretto nunca perdía la fe. No, no es imposible.
Esto. Hoy no nos vamos sin pelar este piro. Además, nos llevamos 36 minutos. Tampoco es que llevemos mucho. Y hasta está divertido verme morir. Lo que pasa es que manqué mucho en la primera fase. Ah, me equivoqué, botón. Me equivoqué, botón. ¡Muere, perro culo! Sí, es cuestión de no confiarse. Puta, es cuestión de... Sí, es cuestión de no confiarse y de esquivar ese ataque. Ese ataque que tiene... que es una ametralladora. Si lo sé esquivar, esta fase está cagada. Pero hasta que no lo esquive bien, no voy a ser capaz.
caíste hacia abajo, deslizándome. Y yo hice el otro. Ah, mucha hueva. No, a la miércoles con esta cosa. Siempre me mata con ese giro.
No. Me mata con esa... con esa bicha. Tengo que aprender a controlar eso. Es que me exaspero, no lo cojo esto con ritmo, sino con exasperación, como que, ah, no, me va a matar y ya. Toca como calmarme un poquito. No le digo yo, me mata con esa vaina. ¡Ah! ¡Ah! ¿Se logró? No, no se ha logrado. Aún no se ha logrado. Pero se logrará.
puta, que me equivoco ahí. Hacia abajo, es hacia abajo, pendejo. Es con este botón, no con este. Thank you.
Esto está perro, pero perro, perro, perro.
Verga. Bueno. Ok. Valimos verga en la tercera fase. Ah. Valimos verga. Pero ya llegamos a la tercera fase. Veamos el lado positivo. Sí, y sí está difícil, ¿para qué? Hay que ir.
¡Qué perro! ¿Será que cuando se tira así lo puedo conteriar? ¿Será que intento eso? Puto. No sé, inténtalo. Sí, debería ser posible. Pues sí, no queda otra sin intentarlo.
No, verga. No fui capaz de hacerle counter. Ay, no fui capaz de hacerle counter. Necesito tratar de perder menos vida en la segunda fase. Para cuando llegara a la tercera sin tanto sufrimiento. Pero bueno, ya le estoy cogiendo más o menos. Uy, ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa? Puto. Como el misil de hielo, puto.
A la verguísima verga con esta cosa. Puta, me equivoqué ahí y me lo comí todo.
Ah, sí, me comí muchísimo daño ahí. Ah. Me comí muchísimo daño en un ataque que me quitó casi 4 barras de energía. Eso me costó mucho. Ay, no alcancé, mucha hueá. Thank you.
puta. Pero ya avancé más, ya avancé más, ya avancé más. Voy avanzando. Voy a matar. Ya avancé más, voy avanzando. Bien, bien, bien. Puta. Puta. Thank you.
No, ya me morí acá. Será que me iba a morir. Sabía que me iba a morir porque la cagué en la segunda fase. Que pensé que iba a cargar el otro.
Sí, máteme porque ya no había de otra. Entiendo por qué esa fase es tan puta larga. Creo que le tiro misiles y toda la maricada. La fase es muy larga. Excesivamente larga. Es que hay que tener cuidado. Ahí la cagué.
putísimo. Putísimo puerro. ¡Lo tenía ya! ¡Ah! ¡Lo tenía! ¡Ah! ¡Lo tenía y me mató! No me lo esperaba. ¡Qué perro! ¡Lo tenía y me mató! ¡Ah! Bueno, pero ya llegamos al final. Podemos hacerlo de nuevo. Intento número, ni idea qué intento sea. Pues sí, pero... perro. Estoy cagando en la primera fase. Tan bacano que ya me quitaron 4 líneas. Creo que la cagué mucho en la primera fase. Recuperando lo que se perdió como un pro. Pero, guau, y la volví a cagar. ¡Come, mandingo, perro!
Uy, bueno, viento. ¡Suélteme, marico! Uff.
¡Gonorrea! Wissan Usamu se transformó para esa gallina. Bueno, real, la hicimos caca. Ahora ¿a dónde? Allá. No, a la mierda, no creo que llegue.
acá. No, no llego. Pero ya más o menos sé por dónde es. Acabamos. Ah. A la verga, casi que se acabó de caer. Voy por agua.
Qué buen juego, yo. Juegazo, el último jefe. Uff. Digno de ser un final. ¿Para qué? Juegazo. Juegazo. ¿Para qué? Pero juegazo. Tiempo empleado 10 horas 57 minutos para la próxima misión. Objeto obtenido el 48%. Uy, me faltó la mitad de todo. Me mataron 199 veces. Tiempo empleado 10 horas 57, 44. Tiempo total de juego 19 horas 17 minutos 29. Daño total sufrido 119.000. Oiga, para echarlo al chance, 99, 199, 119, 19 horas con 29. Jefes derrotados 30, operaciones guardadas 95. Metroid Zero Mission. ¿Esto por qué me parece ahí? Modo difícil desbloqueado. Hola de jefe desbloqueada. Se ha desbloqueado contenido nuevo en la galería. Contenido extra. Galería. Metroid Zero Mission. Si le doy aquí a nueva partida, si inicia nueva partida se sobreescribirán los datos guardados en este archivo. Si bien quieres continuar, si le voy a continuar, ¿qué da? ¿Qué pasa? ¿Tengo que volver a pelear contra esa cosa o qué? Ah, no puedo jugar desde acá. Anubia. O sea, puedo seguir aquí para conseguir todo. Ahora puedo pasearme por todo el planeta para conseguir todo, me imagino. Y si quiero jugar el final, pues simplemente lo juego y ya.
Bueno, seguiré jugando aquí mientras. Vale, nos vemos mañana con otro stream más. Hasta aquí el de hoy. Nos vemos. Artless.io. Such a waste, such a waste, such a waste. Looking on the city lights, music licensing reimagined. Look up to the sky and I got this relief inside. Then there's no need to hide.